Vuelta en el fútbol picante. Chicharito fue titular después de 2 meses en la Premier. 65 minutos. Se fue cuando el partido todavía estaba 0-0. ¿Qué lectura le damos, Héctor? No, yo creo que con Moyes no va a tener nunca la confianza. Y cuando un jugador no tiene la confianza del técnico es muy difícil. Muy difícil. Ha jugado muy pocos minutos. Él juega con una presión adicional, sabedor que el técnico no le gusta, que no le va a tener el respaldo suficiente. Y un jugador cuando entra con la confianza del técnico suele desarrollar mejor su trabajo, suele desarrollar mejor su capacidad futbolística, salen cosas que a veces ni en los entrenamientos el jugador le descubre el técnico y ahí aparecen en los partidos, su actitud ante el partido es diferente. Empató, por cierto, ¿Sabes también que ahí tuvo mala suerte, te voy a decir, a pesar del antecedente que sabemos todos que vivió el Chicharito con ese técnico? Lo echó. Pero cuando él llega al West Ham, en realidad Chicharito era titular, pero se lesiona jugando con la selección. Regresa. Cuando llega Moyes. Claro, justo cuando llega Moyes. Y entonces eso todavía se le complica. Vamos a ver jugadas que preparaste, Mario, pero antes de verlas, nada más una pregunta rápida. Si el Chicharo de acá al Mundial no es titular, ¿tú como técnico lo pondrías en el Mundial? Sí, lo llevas al Mundial. Mira, primero te iba a decir algo, haciendo un comentario con lo que dijo Héctor. Juega otro sistema. Juega un sistema de equipo chico, claro, que está salvando el descenso. Está sacando puntos. Donde tienen que correr todos. Se han sumado puntos. Ahorita mencionaban mis compañeros ahí arriba que estaban todos en el área defendiendo. Un gran resultado. Y todos del Tottenham atacando. Mario, al irse al West Ham, un equipo así. No pretendía otra cosa, el Chicharito. La característica del Chicharo no es esa. Otra forma de juego. Entonces, te voy a mostrar, por ejemplo. Pero vas a contestar, después. Levanto la mano. Si no es titular de aquí al Mundial, ¿tú lo pondrías, sí o no? Contesto después. A ver, primero las jugadas, venga. Sí. Esta jugada es la primera recepción de espaldas, que es el Chicharo, donde tiene que voltearse de espaldas y sabes que es bastante difícil. Le cuesta, sí. Pica el espacio y ya se mete en offside. Es decir, fuera de ritmo, fuera de movimiento, fuera de todo. Después, en esta jugada, esta jugada está en una zona donde ni él domina. Ese centro, por ejemplo, era para él mismo. ¿Sí me explico? Tuvo mala recepción. Después, ve, por ejemplo, esta jugada clara, cómo en dos zancadas lo alcanzan, lo rebasan, se la quitan, lo hacen ver mal, porque es un equipo que no tiene la característica de su forma de juego. El Chicharo no es para este equipo, es para otro estilo. Entonces, ¿la suplencia es correcta? Simplemente está jugando Arnautovic. Están jugando dos jugadores que son volantes, que detienen la pelota, que pican los espacios, que son de otro tipo de juego. El Chicharo es un centro delantero. Que se vaya entonces, Mario. Ahora, Alex. No, que busque salida. Hay un peligro, Alex. El peligro es que también existe siempre la tentación de los dólares en Estados Unidos. Y él sigue siendo un jugador muy interesante para el mercado de Estados Unidos, para la MLS, entendiendo los antecedentes de Jonathan y Giovanni Dos Santos y el de Carlos Vela. Yo espero que Chicharito soporte eso. Y también me deja una pregunta también importante. Si él buscara salir del West Ham, ¿se convierte en un material interesante hoy para equipos que están jugando la Champions y que buscan reforzarse con algún goleador? Porque él sí puede jugar la Champions. Pero como titular de los habrá que ver, obviamente, si Chicharito estaría para un nivel de un equipo de grandes ligas, ¿no? Yo pienso que Chicharito es un tipo de centro delantero muy dependiente de servicios, de que lo abastezcan, de pelotas en el área, de sus condiciones. Si vamos a jugar contra Alemania en el Mundial, el primer partido, a lo mejor hay una mejor opción, que sería Oribe Peralta, que te pelea, te recupera balones, o Jiménez. Dependiendo del rival, las circunstancias. Está jugando en un equipo, antes estaba acostumbrado, los equipos en los que ha estado son equipos agresivos al frente, que están en las posiciones de arriba. Ahora no. Ahora le toca un equipo que normalmente está peleando por mantenerse defensivamente. A ver, yo no lo iba a decir, yo no lo quería decir, Ricardo, pero tú has hablado del Mundial y yo estoy hablando, preguntaría yo, ¿ustedes no verían, a lo mejor es una locura lo que voy a decir, no verían a Chicharito reforzando al Real Madrid?
A mí me gustaría, digo, ya pasó por el Real Madrid. Bueno, difícil. Tendría mejor funcionamiento que claro. En el West Ham, sin duda. Un equipo con extremos, pero con David, estamos diciendo, no, estamos diciendo que Chicharito necesita ritmo y juego de aquí al Mundial. En el Real Madrid jugaría. Por ejemplo, David, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el Arsenal. No, David, esa fue el Arsenal. Fue una locura. Un equipo, fue popular. El Arsenal, quitando al City, al United. El Arsenal. Sería ideal para un Chicharito. Un equipo ideal. Un equipo ideal que tiene llegada. ¿Sí o no? Pero por el nivel que tiene, lo acabas de enseñar, Mario. Hoy no sé si el Chicharito sería titular en el Arsenal. Si el estilo de juego de este equipo. ¿Por qué en lugar del Madrid no pensamos en las Chivas? No, difícil. Vuelva a México y juegue Héctor, 6 meses. Porque eso sí sería retroceder, Héctor. Por Dios, no lo digas. Ni lo menciones, tiene 29 años, Héctor. No, tiene 29 años, mira. Héctor. Déjalo en Europa. Acabamos de tener el caso de Guardado. Déjalo en Europa. Acabamos de tener el caso de Guardado. West Ham va a cambiar de técnico en 6 meses. A cambiar, Quique de Sánchez Setién ya lo tiene. Pero déjalo en Europa, que aguante lo más que pueda en ese nivel competitivo. Que se vaya Moyes. Pero si no juega, David. No va a jugar, David. Pero si viene a Chivas, ya no vuelve. Pero en Chivas va a jugar, David. Y va a llegar a la Copa del Mundo en ritmo. Sí, pero ¿en qué nivel? ¿En qué nivel? Yo lo prefiero con 20, 25 minutos en el West Ham que jugando 90 minutos con Chivas, perdóname. Yo lo prefiero de aquí al Mundial 20, 25 minutos en West Ham que 90 minutos, David, con pero, Chivas, pero, completos. Pero en 20 minutos en el West Ham toca una pelota. Ahora no podemos. 20 no minutos goles. En el West Ham va bueno, a correr. Entrena con ellos, a tocar una más. Entrena espaldas. Con ellos, Alex. No dejemos de lado lo que ha hecho este jugador, ¿eh? En los equipos que ha estado, los goles que ha anotado. Me parece que es un jugador muy inteligente más de en el 100 área. Goles en Europa. Hace el movimiento exacto en el momento exacto. Por eso ha anotado tantos en goles. Otros equipos. Tiene buen juego aéreo. Está en el equipo equivocado, Ricardo. Estamos de acuerdo. Está en el equipo equivocado. Está en el equipo equivocado. También difícilmente renunciaría a 115,000 libras esterlinas por semana. Estamos juntos. Es un sueldo que irreal para el fútbol mexicano. Mario, no nos vamos a ir a corte. Se lo puede pagar Higuera. También interviene el promotor. Se lo puede pagar Higuera, Héctor. ¿Cómo se le va el contrato ahí? También el promotor debe saber a qué equipo te va a llevar. Si tu jugador capaz tiene que lo congelas para o sea, que el promotor nada más le importa ganar su comisión. Pero ¿cómo llevarlo? No importa otra cosa. Bueno, Mario, es que tampoco sabemos cuántas ofertas había por el Chicharito en verano. No nos vamos a ir a pausa. Yo creo que en Alemania sin que contesten, se podía haber mantenido hasta en el Leverkusen. En Alemania debe tener ofertas ahorita de otros equipos de Alemania que lo vieron en el Leverkusen. Mario, si de aquí al Mundial no juega, tú lo pondrías de titular. Y en España Rusia también, ¿eh? Sí, yo lo pondría. Tú lo pondrías de titular, aunque no juegue de aquí al Mundial. No, entonces que se quede en el West Ham, para que se mueve. Cobra bien, juegue de vez en cuando, tú lo pondrías. Lo pondría, no sé, el profesor Osorio, pero porque, Ricardo, yo voy más con Ricardo, contra Alemania. Y pero déjame, llega después. Ya no terminé. ¿Luego viene Suecia o viene Corea? Creo que viene Corea. Ahí sí el Chicharo. Hay que atacar. No sé cómo nos vi con Alemania. Entonces, ¿por qué criticamos las rotaciones de Osorio, Ricardo? Si vas a jugar de acuerdo al rival. Escúchame, porque yo nunca critiqué las rotaciones. Yo critiqué los cambios de posición. Okay. Improvisación. Una cosa es cambiar. ¿Te gusta que presente distintas cosas de acuerdo al rival? Te juro que me tardo 30 segundos, pero déjenme hablar, caramba. Ah, que la canción. Échale. Bueno, está bien. Por favor, seleccionas a 22 jugadores, tú los seleccionas, son seleccionados los 22, cambia los 11 y pon otros 11, no hay problema, pero en las posiciones que juegan, que dominan, que son especialistas, es lo que más critico yo, no pongas a Salcedo de lateral, no pongas a Lanís de lateral, no pongas a Jiménez de extremo, no pongas a Guardado de contención, o sea, Guardado es un volante por fuera muy, muy útil, me parece, entonces, eso es lo que critico. Por eso, yo 10 segundos en la siguiente pregunta, ya, para seguir con el tema. Dale. Tú eres más, entonces, por lo que más o menos entiendo, de poner y preparar un partido de acuerdo al rival. Yo veo escenarios. Alemania veo que se te va a venir encima. Entonces sí veo difícil que le domines y lo tengas. No. Yo porque entonces, técnicos que entonces ponte a Uribe Peralta que te va a luchar, te va a ayudar mucho y aparte llega. Y vas contra ¿quién sigue? Corea. Con todo, con el Chicharo y con Jiménez o con Oribe, con el que quieras, con dos puntas si quieres, con extremo siempre, ¿eh? Eso sí. Para mí lo que tiene mejor la selección hoy es Chucky, Tecatito, Aquino y Dam. Por fuera, desequilibrio. Apoyas las rotaciones, no el cambio de posiciones. Apoyo las rotaciones, pero moderadas, ¿no? No que los 11. No 10. No era para tanto. Bueno, vamos a pausa, volvemos. Esperemos que el Chicharo todo esto juegue, donde sea, pero que juegue. Ya volvemos. No te gusta el Chicharo, le echaste. No te gusta el Chicharo.